¡Ay, ay! A ver, cuéntanos, ¿qué trabajos se vienen realizando acá en estos momentos con tanto personal de fiscalización, serenazgo? Y vemos también un grupo de personas con chaleco naranja y según los comerciantes nos informan que serían de construcción civil. Es un grupo que la municipalidad ha contratado como apoyo para este operativo. Desconozco de qué gremio pertenece, ¿no? Para evitar y en parte protegernos al personal que va a trabajar acá de algo que se escape de la mano y pueda suceder también acá en el campo, dentro del mercado. La orden que hay es que se tapee todas las entradas, porque este mercado, mira como tú puedes ver, no puede funcionar así en esas condiciones, pues. Ya tiene sus años, ya cumplió su ciclo, y quiero que entiendan que los comerciantes que se encuentran adentro, que deben desocupar de forma pacífica para que la municipalidad haga el proyecto que tiene en este lugar. Como ves, mira, han aplanado los caminos, ¿no? Tanto de acá de Alberto Las Casas, como con 28 de Julio y la calle Belén, para que la máquina tenga fácil acceso, cargar los bloques de cemento y colocarlos estratégicamente en cada puerta. Entonces, la estrategia o el trabajo que se va a realizar el día de hoy es colocar estos bloques de concretos en las puertas del Mercado San Martín. Sí, en la puerta del Mercado San Martín. Lógicamente, va a haber una pequeña entrada, pequeña, claro, para que... Pero una puerta. Sí, una puerta de escape, para que el personal que se encuentra dentro de comerciantes pueda tener salida, ¿no? A su casa, en este caso. Ahora, Calulo, pero este trabajo ya se ha hecho antes. En la antigua gestión también trajeron estos bloques de concreto, los pusieron en las principales puertas. Días después, los mismos comerciantes los quitaron, los derribaron, algunos hasta los pusieron de adorno como un parante para poner ahí sus propios productos, ¿no? Entonces, así es, su letrero, describieron, burlándose de una manera u otra de la autoridad. ¿Tú crees que funcione con este nuevo trabajo que van a realizar nuevamente esto? Esta vez, como puedes ver, los bloques son mucho más grandes, más anchos, más altos, mucho más pesados. Para un tapeo general. Para un tapeo, entonces se le va a hacer difícil a los comerciantes tumbarlo. Además, hay el bloque pequeño que va a ir acompañado. Va a ir acompañado, los dos van a ir acompañados ahí. Entonces eso como que va a reforzar. Y es muy posible, ¿no? Yo sería de repente los comerciantes me van a ver mal. Yo sería de la idea de que este desmonte apoye ahí. Apoye para que... En la puerta. En la puerta. Para que tape, ¿no? Ya una vez que se desocupe, ya la autoridad hará el proyecto que tiene planificado acá, pues. Ahora, Calulo, ¿por qué hacerlo de día, no? Donde, ¿y por qué estratégicamente no hacerlo en horas de la madrugada? A mi criterio, ¿no? Pienso yo que debe ser de día para que el pueblo vea el trabajo que realiza la municipalidad sin llegar a lo que es abuso de autoridad. Porque cuando se hace de noche, la gente, los comerciantes y parte del pueblo, parte de los vecinos que apoyan acá, dicen, no, que son unos abusivos, que van de noche, que quieren sacarlo, que esto, que el otro. Entonces, no, sea de día, con toda la de la ley, va, si no me equivoco, va a llegar el fiscal o ya habrá llegado, estará para otro lugar, para que verifique que todo se procede de acuerdo a ley y no hay abuso de autoridad por parte de la municipalidad. Justamente, Calulo, ¿llega el fiscal de prevención de delito? Sí, el fiscal de prevención de delito va a llegar o de repente estará por otro lado, no lo he visto, ¿no? Están... Sin embargo, hemos estado hace unos minutos en las puertas del Mercado San Martín, en las distintas puertas donde hay este grupo de comerciantes que se encuentran atrincherados, donde muchos dicen que tendrán que sacar los muertos. Siempre la gente piensa así, no sé la verdad qué es lo que tienen en su cabeza, pero muchos dicen, muertos me sacarán, pero no es así, pues, no es así. Yo entiendo que este es un tema social, que hay que trabajar, hay que ganarse el pan diario, ¿no? Gente que trabaja del día al día, pero ya es hora y es el momento que se formalicen,
¿no? Ha habido la oportunidad del mercado nuevo. Se les ha invitado a que vayan allá. Muchos no han querido, se han negado, ¿no? Deben de formalizarse ya, buscar un lugar donde puedan trabajar y ejercer, ¿no? Sus funciones como comerciantes, de acuerdo al rubro que ellos dirigen, pues. Viendo cómo lo destruyen el mercado de tantos años de Chancay, acongojado y penoso, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer ante la...? ¿Cuál es tu tienda? Esta, justo acá en Belén, en la cuadra 1. La cuadra 1. Y es acá donde ya están colocando estos bloques de comercio. El primer bloque. ¿Estás notificado? Notificado, no. No había ninguna notificación. ¿Cómo te sientes de ver, digamos, tu puesto de trabajo de una manera que de una manera viene demoliendo, ¿no? Ah, sí, mal, porque esto lleva ¿cuántos años? De 1947. Y bueno, la gestión del señor Juan Delo es lo que está haciendo todo eso, ¿no? Y yo no sé si será para bien o para mal, ¿no? ¿Cuántos años trabajando aquí en el mercado San Martín? 18 años. ¿Sí? 18 años. 18 años, ¿no? Y ¿qué vas a hacer más adelante? No lo sé a dónde me voy a ir, pero para adelante nomás. ¿Qué decirle al alcalde Juan Álvarez Andrade? Bueno, en esta vida todo se paga. Yo no se lo cobro. La misma vida se lo cobra. Ok, muchas gracias, amigo. Ya, de nada. Desde la calle Belén, donde Maquinaria Pesada viene colocando estos bloques de concreto en los distintos accesos al mercado para que las personas, ¿no?, justamente no puedan ingresar hasta este lugar. Y han puesto dos bloques, uno mediano, uno grande, estos bloques de concreto. También han echado cemento para que los comerciantes no los puedan mover. Comienzan a poner estos gigantes montículos de piedra, cemento y arena en este lugar. Este es un verdadero tapiado, ¿no? Ya con piedra, cemento, montículos de arena, para que los comerciantes no puedan movilizarlos. Estos ya son los inicios de estos trabajos que viene haciendo la Municipalidad Distrital de Chancay. Todos recordamos que en la gestión anterior, Aurora Dulanto, Chamaca, colocó estos bloques de concreto. Sin embargo, a los 3 días, 4 días, los comerciantes mismos lo sacaron. Los movieron, ¿no? Ahora, sin embargo, la municipalidad acá está poniendo 2 bloques de concreto. Le ha puesto cemento para que nadie lo pueda mover. Ahora le pone estos montículos de piedra, arena, justamente para la obstrucción y que no se pueda ya acceder a esta puerta. Está haciendo ya está haciendo su trabajo el alcalde. Ya, ¿está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, porque nosotros ya tanto tiempo estamos con eso, y ahí la mayoría, ninguno son que están ahí, ninguno que digan 70, 80 años, es falso que sea. Solamente ahí hay solamente 4 personas, nada más, que deberían haberle dado su puesto abajo. El resto... Hay, digamos, un pequeño, muy pequeño grupo de personas que son antiguos, que sí son comerciantes. Cuatro personas nada más. Nada más. Son 4. Más no. Es falso que le diga. Uno es de la señora Adriana, de la que vendía flores, sus hijos, que no le han dado abajo ellos. Nada más, porque era esto. Y uno de la señora María, que vende flores. El flores que vende ropa. Ya, eso no es. El resto no. No es, el resto es falso. Todo este es calle. Ahora, Juan Álvarez Andrés ya anunció que este lugar va a ser bulevar. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, porque esto de acá, al otro lado es bulevar. Claro. Luis Alberto de la Casa. La calle es pista. Ajá. Ahora. Esto se hizo en la primera gestión del doctor Juan Álvarez Andrade, que hicimos nosotros lo de la calle Belén, hicimos una recolección de firma para que se hiciera esto de ahí.
todo Chancay ha estado de acuerdo, todo se firmó en su cuerpo. Y no puede decir que ahora va a ser para los chinos, es falso. La gente debe primero averiguar antes de hablar cosas que no son. Ok, muchas gracias. Ya. Maestro, también tuvimos la presencia de la señora Rosa Corpón. ¿Podemos hablar un minuto con usted? Fiscalización. Sin embargo, sí vemos personal de Serenazgo, señora Rosa. Sí, es el trabajo de seguridad ciudad. ¿Qué trabajo se está haciendo? Algo rápido, lo que le compete a usted. Solamente seguridad. Seguridad. Ok. Sí. Gracias. Bueno, pequeñas palabras de la gerente de seguridad ciudadana, Rosa El Corrobarrutio. Dice que no es la persona responsable. Bueno, vemos ya resistencia de parte de los comerciantes del Mercado San Martín. En esta puerta de acceso no se quieren mover, sobre todo las mujeres, ¿no? Vamos a seguir desplazándonos hasta otras puertas en los exteriores del Mercado San Martín, donde continúan estos trabajos de tapiado. Fuerte contingente policial también viene resguardando todo este lugar. Acá ya vemos también fiscalizadores municipales también vienen clausurando estos puestos, ¿no? Por disposición municipal ha quedado clausurado estos distintos puestos aquí en el ex mercado San Martín. Seguimos en esta transmisión en vivo en directo para Más TV Canal 46. Hey, hey!